Gustavo Petro la emprendió contra Elon Musk como Nicolás Maduro. Me va a cerrar la cuenta. En un fuerte discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro, al estilo Nicolás Maduro, arremetió contra Elon Musk, advirtiendo que tomaría una drástica decisión con su cuenta personal de X. Luego de que lo acusó de ser proclive con los nazis, el mandatario colombiano señaló que Musk le va a cerrar su cuenta de X, plataforma digital que se ha convertido en su tribuna favorita para opinar de los temas domésticos de Colombia y del escenario mundial. Ahora las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en el mundo entero, son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia, dijo Petro. Además indicó, ahora, donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis. Cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbar, se aplica. Y por eso aquí tenemos que entonces saber qué somos, para dónde vamos. Es que si sigue en manos del poder económico, el poder comunicacional de la humanidad y de Colombia, estamos en la antesala de la barbarie, anotó el jefe de Estado. Y este parecido con Nicolás Maduro es evidente. Cabe recordar que hace varios días Maduro pasó de ser asiduo defensor de las redes sociales a detractor. Son multiplicadores de odio y el fascismo, lanzó el gobernante, que acusa a la oposición de usarlas para campaña de odio, entre denuncias de fraude en su reelección. En un país donde la libertad de prensa está restringida, Maduro en ese momento ordenó suspender X por 10 días, que desató una ola de críticas a nivel mundial. En ese sentido, Maduro promovió además un boicot contra la plataforma de mensajería WhatsApp y acusa a Instagram y TikTok de atacar. Fuera Elon Musk y fuera X de América Latina, lanzó el lunes el presidente, que tiene meses cruzando críticas con el multimillonario propietario de esa red social. Por otro lado, el dueño de la red social X, Elon Musk, está dispuesto a todo y en un contundente mensaje al presidente venezolano, Nicolás Maduro, le dijo: voy por ti, Maduro. En un retador post acompañado de un video en el que se ve cómo el mandatario da órdenes directas a sus fuerzas de seguridad, instruyéndolos que no paren las capturas de las personas que han desestabilizado su gobierno. En la publicación del magnate también dueño de Tesla, le advirtió a Maduro: te llevaré a Guantánamo en un burro. En las imágenes del video se observa como uno de los miembros de las fuerzas le dice al mandatario que tienen que capturar a dos personas que supuestamente confesaron que les pagaron $50 por unirse a las protestas de miles de venezolanos que reclaman contra el fraude electoral del pasado 28 de julio. Inmediatamente Maduro preguntó quién les pagó, a lo que podría decir: no tengo esa información. Luego el presidente les ordena que no lo suelten. Esta zona ha sido muy violenta y guarimbera. Me alegra mucho que ustedes estén protegiendo al pueblo. Estos son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados, señaló. Maduro también afirmó que los policías a los que protestan contra su gobierno los entrenan en Texas, en Colombia. Los entrenaron para que vinieran a atacar, a quemar. Ese hospital lo intentaron quemar y la comunidad de ustedes lo evitaron. ¿Eso es protesta? ¿Eso es lucha política? La policía le respondió: terrorismo. A lo que Maduro añadió: eso es fascismo. Esa gente no está preparada para gobernar este país. Yo estoy en combate y cuento con ustedes. Finalmente, el video, junto con la publicación de Musk, se volvió viral en X, con reacciones sobre lo que está pasando en Venezuela y el rechazo a la represión de Maduro con las Fuerzas Armadas contra la población, que exige la muestra de las actas electorales que dan como ganador Edmundo González.